Arnó. Tenéis mala cara. Llevo meses batallando. Con la hermandad, la Asamblea Nacional y el rey. Entre todos tienen la perspicacia política de un consejo de aldea especialmente estúpido. Creo que eso excusa mi aspecto, jovencito. No quería insultaros, mentor. Solo me preocupo. No por mí, Arno. Llora por Francia. Basta de política. Espero que tengas buenas noticias. ¿Y los asesinos de Monsieur de la Serre? Le Roi de Thun ha muerto. Llevaba esto encima. Repos, Ampé. Quédatela. No beneficiará a nadie que se pudra en una cripta. Llévala con honor. Gracias. Lo haré. ¿La misión? El rey de los mendigos y Siberg solo eran peones de alguien importante. Alguien que los envió a por Monsieur de la Serre. Los templarios siempre lo complican todo. ¿Tienes alguna pista sobre esa misteriosa persona? La única pista que tengo es el objeto que mató a Monsieur de la Serre. Un alfiler, obra de un platero llamado Germain. Pero no sabría decir si está implicado. Tu misión parece clara. Encuentra al platero y averigua su papel en esto. ¿Qué te cuentas, amigo?
de aquí ahora mismo. Voilà des ennuis. Il est temps de rentrer, je crois. Vaya, no es nada sospechoso, ¿no? Debo matar, debo evitar que...
demonio! Qué raro, estaba justo delante de mí. ¿Se habrá convertido en una nube de humo? Juraría que se ha marchado por ahí. Muy gracioso. Es un estallido demasiado grande para que sea una bomba. Espera, no puede haber ido muy... ¿Qué demonios pasa? Vaya, no ha desaparecido de repente, ¿verdad?
¿Monsieur Germain? ¿El platero? Gracias a Dios. Llevo meses encerrado. Por favor, sácame de aquí. Primero debes hablarme de esto. No hay tiempo. Te contaré todo cuando estemos lejos. Pero marchémonos. Antes de que vuelvan. Bien, vamos. ¡No! Vigilan la entrada principal. Habrá que bajar y cruzar. Entonces sígueme y no hagas ruido. Hay alguien ahí. ¡Joder! Oh, ¿quién te ha matado, Antoine? ¡Maldita sea! ¿Quién hizo esto? ¡Venga! Con Saint-Pierre. Un momento. Por aquí. Por supuesto. Espera aquí. Venga, anda. Como quieras. Aguarda.
empezando a oír cosas? Pero, ¿quién viene por nosotros? ¿Quién lo mató? ¿Alguien vio lo sucedido? ¡Vamos! Muy bien. ¡Aguarda! Eso es imposible. Vaya, me he perdido. ¡Maldito conservador! ¡Morirás persiguiendo! ¡Moveos detrás del bastardo! ¡Mierda! ¡Te mataré! Pasa algo raro. ¡Oh! ¡Perro muerto! ¡Ciudadano! ¡De eso nada! ¡Muérete ya, desgraciado! ¡Muere! ¡Por aquí! ¡Por supuesto! ¡Eso no ha sonado bien! Espera aquí. ¿Alguien haciéndose el tonto? Venga, anda. Como quieras. Un momento.
¿Quieres algo de calidad? Más tarde. Por aquí. Por supuesto. Espera aquí. Deberíamos seguir. Por supuesto. Fíjate bien en los tejados. A menudo apostan guardias en ellos. ¿Es que eres un prisionero tan importante? ¡Ciudadano! ¡Rápido! ¡Por favor, socorro! Germain, cambio de planes. ¡Liberaré tu maldita cabeza del resto del cuerpo! ¡Maldito atacando! ¡Se cansará! ¡Debiste huir con todos tus amigos aristócratas! ¡Te vas a arrepentir! ¡Por detrás! ¡No puede bloquear lo que no ve! ¡Malditos indecisos! ¡La libertad no necesita historia como vosotros! ¡Liberaré tu maldita cabeza del resto del cuerpo! ¡Malditos indecisos! ¡La libertad! No es necesario hacer una idiotez. ¡Deja marchar al platero! ¡Atrás! Solo lo que debías. Vamos, hay que irse. Sí, por supuesto.
Oye. ¡Vuelve aquí, ladrón! ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Que lo detengan! ¡Oye! Si continúa, va a se romper el cu. Gracias, amigo. Hoy me has hecho un gran favor. Quizá puedas devolvérmelo más tarde. Sí, por supuesto. Yo fabriqué el primero hace unos años. Un contrato privado para un hombre llamado Lafrenier. Parecía un encargo inusual. Confieso que me pudo la curiosidad. Hace poco empecé a investigar la historia de Lafrenier y lo que pude descubrir, no lo creerías. Es un templario. ¿Es lo que descubriste? Sí. Creo que sí. No sabía cómo tomármelo. De todas formas, fui descuidado. Y Lafrenier se enteró de mis planes. Me tiene bajo arresto domiciliario. Hago lo que manda. Armas, sobre todo. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, Lafrenier es un hombre difícil de rastrear. Hace poco oí que mencionaba algo de proteger los envíos en la Alloble. No sé qué quería decir, pero sonaba mal. ¿Puedo preguntar por qué te interesa tanto? Mató a alguien muy querido para mí. Quiero saber por qué. Ya veo. Cuentas con mi apoyo. Vendrán a buscarte otra vez. Deberías irte. Sí, creo que lo haré. Si me hubiese... Si me hubiese... Si me hubiese... Si me hubiese...